Sí, a mí también me sorprendió, yo lo recuerdo por supuesto por el espanto de lo que fue la dictadura, pero a veces aparecen cosas puntuales como en este caso que entrando a Twitter el día del 24 mismo encuentro un mensaje de Luis Brunstein, es un periodista bastante conocido, por lo menos en Buenos Aires, donde habla de sus hermanos desaparecidos y saca una foto de Nonis, era el seudónimo familiar de una hermana de él que muere en circunstancias muy trágicas y muy crueles, en un relato que yo tuve cuando ejercía esta maravillosa profesión que tenés vos, Dani, que tienen ustedes, de periodista. Le hice una entrevista a la mamá de esta chica, Noni, que era Laura Bonaparte de Brunstein. Descendiente directa de Napoleón Bonaparte, mujer, su esposo de origen judío. Esto lo digo porque parte de la crueldad que hicieron los militares por sobre esta familia, a la que le desaparecen tres hijos y el esposo de esta mujer, al cual arrastran por la calle delante de muchos testigos, los militares que lo fueron a secuestrar, diciéndole: judío de mierda, ¿qué nos vas a hacer? Porque le quiere iniciar un juicio a los militares, ¿no? Una historia típica de aquellos años y que a mí me impresionó porque yo había escrito sobre Noni en un libro que, bueno, ustedes seguro lo van a tener, y en base a estas declaraciones que me hizo la mamá. Esta historia está plasmada en este capítulo que vos tenés en este libro, Porque todo es guerra, se llama el libro. Exacto, sí, está plasmada ahí. No fui el único. Julio Cortázar, el gran escritor Julio Cortázar, rescató también la historia de Laura Bonaparte de Brunstein, que era madre de Plaza de Mayo. Digo era, pero no estoy seguro si vive o falleció. Yo perdí contacto. Este Twitter me reflotó una historia y además pude conocerla a Noni en una foto muy hermosa donde está ella sonriendo y hace más cruel todo esto, ¿no? Uno lo ve con toda esa vida plena de 24 años que tenía, cuando la matan, todo esto fui con la mamá, estuve casi todo un día con ella, fuimos a comer, me contó toda su historia y nos fuimos al cementerio, a donde había el cementerio Avellaneda, donde había un descampado, pero que ella sabía que ahí estaba el cadáver de su hija, al que habían tirado junto con otros, una tumba, una fosa común, al costado del cementerio de Avellaneda, que abrieron con una pala mecánica un pozo y con la misma pala mecánica tiraron 30 cadáveres, que tampoco sé si después se concretó lo que estaba en el proyecto de la mamá, que era hacer la denuncia para que se hiciera cargo el equipo de antropología forense, para identificar a los cadáveres, ¿no? Una cosa muy cruel, muy fea. Ella puso unas flores ahí en un descampado porque no había ninguna señal, ni una cruz, ni nada. Bueno, esto hizo que revivas esta historia, que a lo mejor, bueno, pasado este 24, más allá de uno de reflexionar y tener el momento presente, a lo mejor no hubieras recordado específicamente eso, ¿no? No, seguramente no. Yo lo tenía prácticamente, bueno, lo había plasmado en el libro, pero después ya no me preocupé más por seguir el tema o por saber qué había pasado. Víctor, en medio de esto, yo sé que por ahí vos capaz a veces un poco a hablar del tema, pero vos referenciás, hablás de tu libro, escribiste, te preocupaste por mucha gente que lo sufrió y vos lo sufriste también en carne propia. Sí, también, sí, tengo. Me costó un ojo de la cara, como dice este ojo, que la gente que me conoce me ve desviado. Fue una patada de un militar, estuve secuestrado. ¿Cuánto Pero tiempo estuviste secuestrado? una semana. Zafé totalmente, no me torturaron con picana ni ninguna cosa así, pero me golpearon. Pero indudablemente, como se dice en la jerga, hay que estar una semana también ahí, ¿no? Ah, sí. Pensando en la muerte, obviamente. Un espanto, sí, sufrí simulacro de fusilamiento, que es una cosa terrible porque vos sentís que te vas a morir, te están por matar. Y bueno, no lo hacen y bueno, es como un espanto, realmente. Y bueno, todo eso se vivió y es lo que uno quiere, este famoso Día de la Memoria, que no lo quieran trastocar, porque hay muchos que sí lo quieren trastocar, hasta lo usan políticamente. No, Víctor, justamente te quería preguntar, tal vez la última pregunta de la nota dirigido a eso, ¿no? Pasan los años y creo que en vez de
obtener una cierta madurez del pueblo argentino frente a la fecha, empieza a generar políticas, empieza a ser usado como herramienta política. Sí, es un error. Bueno, creo que Estela Carlotto de Abuelas lo marcó bien, dijo, no lo usen políticamente, y eso que ella está comprometida ahora de alguna forma con el kirchnerismo, pero ya le pareció demasiado, ¿viste? Porque es un día que debe ser sagrado en lo que respecta a que las nuevas generaciones entiendan que fue una época patética, terrible, de una crueldad espantosa y que tenía que ver con un sistema que también en el mundo se estaba ejerciendo en ese momento, era tratar de terminar con toda rebeldía, con todo deseo de la gente joven, fundamentalmente de cambiar el mundo para bien, que hubiera más justicia social, y bueno, ¿qué es lo que hay que entender? Equivocados, ¿no? Yo creo que equivocados los grupos guerrilleros, por ejemplo, yo creo que estaban equivocados, pero hay que entender que nada cambió en la historia de la humanidad sin violencia, y eso lo entendían estos pibes, y querían cambiar la sociedad, que indudablemente era injusta y sigue siendo injusta, con un 40% de gente sumida en la pobreza en un país rico como el nuestro, no hay ni que mencionar la palabra justicia.